Hola a todos, super hinchas de Albo, sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Les traigo los nuevos jugadores de Liga de Quito para la temporada de junio a diciembre del 2022. Pues esta es la parte 2 de los posibles nuevos jugadores. Claramente voy a nombrar de los jugadores que están ya interactuando con la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Comienzo con Jefferson Montero, que actualmente es un jugador libre, ya que rescindió su contrato con el Querétaro de México tras no tener un rendimiento óptimo debido a sus lesiones y sobre todo porque ya no es el Jefferson Montero que en su momento nos llevó al Mundial, ¿no?, de Brasil del 2014. Jefferson Montero en su momento era un gran jugador por esa banda izquierda. Actualmente es un jugador que pasa de ser percibido en el fútbol ecuatoriano, pero desde mi punto de vista traerlo a Liga de Quito sería un gran reto para ver si puede recuperar su nivel que algún día lo demostró, y sería algo bueno que venga un jugador con bastante experiencia a aportar en el esquema de Subeldía. Claramente estas negociaciones tal vez y se puedan caer porque 9 de octubre y Alianza Lima son otros dos equipos que quieren fichar a Jefferson Montero, y el 9 de octubre hasta ahora ha hecho la mejor propuesta al jugador. En el tema económico, Jefferson Montero en Querétaro ganaba un buen salario, pero tiene que reducir su salario debido a que ya no es el mismo Jefferson Montero, ¿no? Y viene de lesiones, viene de tener pocos minutos y así sucesivamente muchas cosas negativas. Así que hasta ahora 9 de octubre ha hecho la mejor propuesta, después Liga de Quito y después Alianza Lima. Veamos por cuál termina decidiéndose la Turbina Montero. Hasta ahora lo que han dicho de Janer Corozo es que está descartado completamente porque Delfín está pidiendo una gran cifra económica por él y la dirigencia actual no quiere más deudas. Así que está descartado por el momento Janer Corozo. Otro jugador que estaba sonando era Lucas Vera, que lo dije en el anterior video, y lamentablemente no se pudo concretar por el tema económico de la misma forma y se ha caído completamente. Un jugador que ha sonado últimamente por un guiño que él mismo lanzó es Ricardo Centurión, que actualmente juega para el San Lorenzo Almagro, pero sus derechos deportivos pertenecen al Vélez Sarsfield de Argentina y conoce bastante a Luis Subeldía, y Luis Subeldía lo quiso en Lanús, pero lamentablemente no se pudo concretar su llegada. Así que Luis Subeldía, ahora que está en Liga de Quito, quiere ver si lo trae, porque necesita de un 10 de las características de Ricardo Centurión, y está la dirigencia de Liga de Quito en contacto con Ricardo Centurión a ver si es que él se anima a venir. Claramente tienen que negociar con San Lorenzo porque tiene el préstamo hasta el 31 de diciembre del 2022 y sus derechos deportivos le pertenecen a Vélez Sarsfield hasta el 31 de diciembre del 2023. Entonces Ricardo Centurión viniera a jugar en Liga de Quito por 6 meses porque deberían negociar ese préstamo con San Lorenzo por esos 6 meses. Así que veamos y qué sucede, yo creo que no es nada imposible. Otro jugador que estaba sonando es Domingo Blanco, que no va a renovar con Independiente de Avellaneda, y Luis Subeldía lo quería en Lanús, lamentablemente igual no lo pudo tener y está sonando para reforzar el mediocampo, pero lamentablemente este jugador es muy caro y tal vez si no se pueda concretar. Otro jugador que estaba sonando para reforzar a Liga de Quito es Washington Corozo, que pertenecen sus derechos deportivos al Sporting Cristal de Perú y actualmente se encontraba cedido en el Pumas de México. Pues Washington Corozo es un gran jugador que en su momento con Sporting Cristal lo demostró y lo estaban buscando equipos de Europa, pero lamentablemente nunca se pudo concretar su salida hacia el viejo continente. Pero ahora Liga de Quito lo quería, lamentablemente no pudo llegar Liga de Quito un acuerdo con la dirigencia de Sporting Cristal y terminaron fichando a Dani Luna. Yo lo que no tengo entendido es que si Liga de Quito va a fichar otro delantero, porque estaba sonando fuertemente el nombre de Sebastián Sosa Sánchez, estaba sonando también el nombre de Brian Fernández y también
el de Gonzalo Caneiro, y otro delantero igual que estaba tomando mucha fuerza era el de Manuel López, el jugador de Antofagasta de Chile. Estos delanteros estaban tomando mucha fuerza para llegar a Liga de Quito, claramente uno de ellos, ¿no? Pero con la llegada de Juan Luis Anangonó, yo creo que están descartados, porque también tenemos a Tomás Molina, y seguramente el plan de Subeldía es dar espacio a un canterano como tercer delantero, ¿no? Por el tema económico que vive actualmente todos los equipos del fútbol ecuatoriano y sobre todo Liga de Quito. Conocemos bien las salidas de Brian De Jesús y de Jordan Gaspar, así que no sé si la dirigencia se va a animar en fichar a alguno de estos delanteros. Además, yo creo que la dirigencia va a buscar un extremo derecho, porque en esa banda ha tenido sus dudas Luis Subeldía y ha tenido problemas claramente, así que yo creo que también está buscando Liga de Quito un extremo derecho. Además, Liga de Quito pudiera buscar un 5 para reforzar el medio campo. Claramente Luis Subeldía pidió a Jefferson Intriago, pero lamentablemente la dirigencia no va a cumplir ese requisito de Subeldía, ya que Intriago se fue con problemas con Liga de Quito. Así que Intriago no va a llegar a Liga y están buscando otras alternativas en futbolistas extranjeros. Y eso ha sido todo de este video, super hinchas saludos, espero les haya gustado, me apoyen con su like, su suscripción, activen la campanita para que estén enterados del contenido que subo a mi canal, me dejen saber lo que opinan en los comentarios y les doy las eternas gracias por ver mi video.